Hola amigos, un nuevo vídeo de Mr. Hicks 46. Hoy volviendo de Madrid a casa y probando ni más ni menos que motardos, que son una especie de, bueno, cubre pantalones para la lluvia que suelo llevar en el top case, pero que nunca tengo oportunidad de utilizar, así que aquí estoy con ellos hoy. Hoy iba a hablar sobre un tema. Bueno, últimamente no he actualizado mucho el weblog porque, bueno, por diversos motivos, pero hay algo que ha pasado en mi familia que es un poco jodido, y es que mi madre, que tiene ya 74 años, no es que yo sea muy mayor, sino que a mí me tuvieron muy mayor. Yo tengo 32, o sea que no es normal que tenga una madre tan mayor, pero bueno, no es ningún problema, simplemente la pobre ha tenido un par de episodios, un par de problemas de salud. Y bueno, no sé, de cambiar un poco las perspectivas de algunas cosas, o incluso... El caso es que... ha pasado una operación de cáncer de ovarios. Le han extirpado ovarios, úteros, un montón de cosas. Útero, vamos, no úteros. Y bueno, se ha portado como una campeona. El martes pasado la operaron y el domingo ya estaba en casa, porque es pétrea, es de la vieja escuela, es de la época de la posguerra, y son gente que ha pasado por tantísimas cosas que le diagnosticas un cáncer de ovarios y casi se queda en frío, ¿no? Voy diciendo, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más da? ¿Sabes? Es una mujer muy fuerte, pero sin hacer ostentaciones. Simplemente una... No sé, es al mismo tiempo una mujer muy sencilla, no le da ninguna importancia a estar súper enferma. Y lo lleva genial. Es una paciente muy buena y lo lleva muy bien. Pero bueno, el caso es que se me ha complicado un poco la cosa en casa y demás, y he estado un tiempecillo un poco fuera de juego. Pero bueno, como tampoco quiero hacer de este blog algo demasiado personal, y tampoco quiero vender mi vida personal ni nada por el estilo. Está bien comentarlo y eso, pero vamos, tampoco es algo en lo que yo quiera centrarme. Así que voy a intentar pasar a otra cosa. El problema es que no tengo un tema pensado. Hay tantas cosas que se te pasan por la cabeza cuando decides, ¿no? Cuando no tienes oportunidad de hacer un vídeo, pues podría hablar de esto, podría hablar de aquello, pero luego no sabes muy bien qué. Últimamente el tema de mi madre me ha hecho pensar un poco en el sentido de la vida y todo eso. No es que ella haya estado cerca de la muerte, no ese es el caso. Es una enfermedad muy jodida,
pero bueno, ella es mayor y es un cáncer de ovarios que al ser más localizado pues es extirpable. Puede que tenga que someterse a algunas sesiones de quimioterapia, no lo sé, pero de momento la operación ha salido bien y en principio se le ha retirado. Y luego, además, cuando se trata de gente mayor, pues no es tan virulento el cáncer. Ella ya no tiene, ya no tenía la regla, evidentemente, entonces, pues, digamos que el aparato reproductor está como adormilado y la evolución celular es diferente y demás, o como sea el término adecuado, pero vamos, el caso es que no es tan grave en gente mayor. Pero bueno, te ha hecho pensar, ¿no? Es una cosa que te hace pensar el sutil equilibrio en el que está todo y lo mucho que puede cambiar el panorama de tu vida o de tu día a día, de tus expectativas, de tus objetivos, ¿no? Piensas, ¿para qué ahorro? Que no es que ahora venga, a la locura, ahora ya, venga, sin ahorrar ni nada, vivir sin... No es eso, pero piensas, muchas veces piensas, ¿para qué ahorro si mañana puede que no esté aquí? O, ¿por qué estoy haciendo un trabajo que no me gusta? Que no es mi caso, ojo, pero ¿por qué estoy haciendo un trabajo que no me gusta? Si yo en realidad lo que quiero hacer es dedicarme a otra cosa o lo que sea. No sé, muchas veces a lo mejor es porque no sabemos lo que queremos y mientras tanto hacemos lo que nos va saliendo en la vida, ¿sabes? Tampoco sabemos, nos cuesta distinguir a quién nos compensa amar y a quién nos conviene amar y por eso perdemos el tiempo con personas que no son... que no merecen la pena, en trabajos que no merecen la pena, ahorrando para comprar cosas que no sirven para nada, como un Jaguar, porque lo único que te sirve es para ponerte en medio y quedarte ahí, pasmao.